Blancanieves y el cazador. Érase una vez que Blancanieves y el príncipe Antoine vivían felices en su castillo. Un día, Sabio llegó con Blancanieves. Príncipe, Blancanieves, tengo algo importante que decirles. Por supuesto, mi amigo. ¿Qué necesitas? Bueno, todos regresamos de la mina al castillo. Fuimos al cuarto a descansar. Y de pronto, escuchamos una voz extraña. ¡Ayúdenme! Así que todos echamos un vistazo. Caminamos por un pasillo largo y delgado. Bajamos por unas escaleras y vimos... ¿Qué viste, Sabio? Un calabozo. Dentro del calabozo, un cazador. ¿De verdad? Él podría ser el cazador que me salvó la vida. La malvada Ella debe haberlo puesto en el calabozo porque le desobedeció. Blancanieves y el príncipe Antoine corrieron al calabozo del que hablaba Sabio. Y salvaron al cazador del calabozo. Gracias por salvarme la vida, Blancanieves. He estado en este calabozo por muchos años. Mientras tanto, al otro lado del reino, en un rincón oscuro del bosque, había una estatua de piedra. La malvada reina Ella todavía estaba atrapada dentro. Dankov estaba cerca, en una tienda de campaña hecha de cuatro palos resistentes y un paño sucio. Dentro de la tienda buscaba un hechizo en su libro de magia para liberar a Ella de la piedra. Hechizo de invisibilidad, hechizo de niebla, hechizo de la juventud. ¿Juventud? Eso podría ser útil. Ok, bien. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! Dankov salió de la tienda, tomó una rama del árbol y comenzó a sacudirla y usarla como una varita mágica. ¡Ahora voy a salvarte, mi reina! ¡Abra, cracarroca! ¡De piedra a humano! ¡De humano a mi reina! ¡Ta-ta-da-da! La estatua de piedra comenzó a romperse. Algo mágico estaba pasando. Pero entonces Ella se convirtió en un enorme caracol. Se arrastró hacia Dankov con su antena pegajosa. Dankov se dio cuenta de que había cometido un terrible error y corrió hacia la tienda para buscar un hechizo mejor. ¡Ah! ¡Una babosa! ¿Qué vamos a hacer al respecto? Finalmente encontró otro hechizo y comenzó a sacudir su vara hacia el caracol. Así. Esta vez, Ella se convirtió en una enorme rana. Dankov, aterrorizado por la rana, se devolvió a la tienda. ¡Me voy de aquí! Y comenzó a hablar consigo mismo con el palo aún en la mano. Mira los problemas que han causado los siete enanos. Ninguno de esos hechizos funciona. Ni Hocus Pocus, ni Abra Craca Roca. Roca Edet Cabeza Dura, esos enanos Cabeza Dura Roca Bloca. Las palabras que Dankov estaba murmurando eran en realidad las palabras de otro hechizo. Y en ese momento los enanitos en el jardín del castillo se convirtieron en piedra. Blancanieves, el príncipe Antoine y el cazador estaban muy sorprendidos. ¡Oh, no! ¡Mis enanitos! ¿Qué pasó? ¿Cómo les sucedió esto? ¡Por favor, digan algo! ¡Oh! Pareciera que están hechizados. Blancanieves corrió a la habitación donde Ella tenía su espejo mágico y le preguntó al espejo. ¡Espejito, espejito en la pared! ¡Mis enanitos! ¿Qué les pasó a ellos?
Tus enanitos, mi princesa. Tankop les lanzó un hechizo desde lejos, mientras intentaba liberar a Hela de su maldición de piedra. ¡Ay! ¿Cómo podemos hacer que este hechizo termine y liberar a mis amigos enanitos? Sí, Blancanieves. Para deshacer la maldición, debes encontrar la página que arrancó del libro de magia y está escondida en el bosque. Blancanieves fue a ver al cazador en la sala del trono. Ella le contó sobre la página mágica del libro de hechizos y le preguntó al cazador si podía salvar a los enanitos. Con mucho gusto te ayudaré a ti y a los enanitos, mi princesa. Será un honor para mí salvarlos. El cazador se preparó y salió en su camino. Su misión era encontrar la página que faltaba con el hechizo que podía salvar a los enanitos. Mientras tanto, no muy lejos, Dankov notó que faltaba una página en el libro de hechizos. Tal vez el hechizo que necesito esté en la página que falta. Solo necesito... Realmente no tenía idea de dónde mirar. ¿Debajo de esta roca? ¿O en este agujero? Pero la página mágica no estaba allí. No muy lejos, la página mágica estaba colgada en la rama de un colorido árbol de deseos. Dankov y el cazador llegaron al mismo lugar para encontrarla. Y ambos se vieron el uno al otro. Dankov estaba un poco asustado, pero ambos vieron la página. Colgando del árbol del deseo, ambos estaban a la misma distancia del árbol. Tendrían que competir para llegar allí. Dankov comenzó a correr tan rápido como lo llevaban sus pequeñas y rechonchas piernas, pero el cazador tuvo una mejor idea. Sacó su arco y disparó su flecha. ¡Wow! ¡Tiene velocidad! ¡Mira ese pequeño chico! Dankov iba tan rápido que la flecha casi no lo alcanzó, pero lo distrajo lo suficiente como para que no viera las piedras en el camino. La flecha pasó rápidamente y arrancó la página del árbol. Debí haber usado ese hechizo de la juventud en mí. Dankov había fallado otra vez, y el cazador rápidamente tomó la página mágica y regresó al castillo. Blancanieves tomó la página del cazador y fue a la habitación de los enanitos. Ahora hecho de piedra y no tan alto, ¿quiénes ven el jardín de los gnomos un gran salto? Con este hechizo romperé la maldición y haré que este mal desaparezca ahora. Los enanitos comenzaron a liberarse lentamente de la piedra. Y así, uno por uno, el hechizo de piedra se desvaneció con cada uno. Primero, Sabio. Después, Tontín. Tímido. Gruñón. Feliz. Curioso. Y Dormilón. ¡Hurra! ¡Gracias, Blancanieves! ¡Gracias! Y gracias a ti también, cazador. ¡Sí! Dormí como una roca porque estábamos hechos piedra. Blancanieves y los siete enanitos se alegraron mucho al ver que el hechizo se había roto. Y, una vez más, el reino estaba en paz.